Gracias por continuar con nosotros, pues ya está nuestro primer invitado, como es Wagmar Loaiziga, del Centro Juvenil Don Bosco, pues él nos viene a hablar un poco sobre la Expo Bosco 2022 y pues su oferta académica para las personas pues que están interesados en llevar algún tipo de curso. Pues aquí están las ofertas que nos traen para que ustedes estén pendientes y vean pues cuál de todas estas ofertas que nos va a dar a conocer, pues ustedes se deciden y se van a matricular. Pero bueno, Wagmar nos va a dar más detalles sobre lo que es, pues, la, ya decíamos, la Expo Bosco 2022 y también esta oferta académica o los nuevos cursos pues que va a estar anunciando. Buenos días. Muy buenos días, Darling. Gracias por este espacio en la revista Buenos Días Nicaragua. Así como bien destacabas ahorita, estamos de parte del Centro Juvenil Don Bosco compartiendo la oferta académica para este próximo año 2023. Uh-huh. Y asimismo también hacer un poco de la promoción de nuestra próxima actividad, que es la Expo Bosco 2022. Bueno, primero comentando un poco para las personas pues que quieren iniciar el próximo año con un nuevo curso, ¿qué es lo que ustedes tienen disponibles para que pues tal vez se animan y van a ser parte de esta matrícula del próximo año? Así es, el Centro Juvenil Don Bosco busca siempre educar en la capacitación técnica, ¿verdad? Uh-huh. Fundamentando los valores religiosos, morales de la sociedad, que son los que al final nos sostienen, ¿verdad?, como personas. Y entonces, en esta oferta formativa, estamos ahorita con una cartera de cursos que después de ciertos estudios hemos logrado identificar necesidades. Y decimos, bueno, técnico en administración, técnico en contabilidad y técnico general en mecánica automotriz. Es la oferta de los cursos a nivel técnico que tienen una duración de 2 años la mecánica y 1 año los técnicos de administración y contabilidad. Pero también darles de comento que tenemos cursos de habilitación o cursos cortos para alguien que quisiera, por ejemplo, aprender un oficio básico de algo, por ejemplo, gastronomía nicaragüense. Tenemos los días sábados. También en ese mismo horario estamos con el corte de cabello, barbería. Y tenemos también dentro de ese mismo horario panadería. Y estos cursos, digamos, ¿cuánto tiempo duran? Pues ya decía, tal vez es una persona que no le gusta pasar mucho tiempo, digamos. Entonces, quiere algo rápido y que también le puede ayudar para emprender. Así es, esa es la intención, ¿verdad? Darnos a todos las herramientas que nos puedan proyectar al mundo laboral. Estos cursos sabatinos tienen una duración aproximada de 1.5 a 2 meses, según el curso. Un poquito. Sí. Ahora, comentando un poco sobre pues los horarios, el costo que tiene, ¿cuáles son esos requisitos que deben de cumplir? Muy bien, todos los cursos del Centro Juvenil Don Bosco tienen la oferta académica dirigida exactamente al sector poblacional que busca ese servicio. En este caso, por ejemplo, como bien decíamos, los sabatinos son cursos cortos, es gente que solo quiere entrar a recibir una formación y luego emprender, como decías tú. Entonces, estos cursos están de las 8 de la mañana a las 3 y media de la tarde, algunos, en el caso de panadería, y en el caso de corte de cabello y mantenimiento y reparación de motocicletas, también tenemos sabatino, es hasta mediodía, de 8 a 12. En cambio, los cursos técnicos son de lunes a viernes y tienen un horario de las 7 y media de la mañana a 3 y media de la tarde. Ahora, digamos los costos, ¿cómo están? Sí, entonces, en el Centro Juvenil Don Bosco, toda la matrícula, sea para sabatinos o de lunes a viernes, son $10. Uh-huh. Que ciertamente no cuesta toda la formación eso. Pero el Centro Juvenil Don Bosco, comprometido con esa misión a la sociedad nicaragüense, trata de hacer accesible este tipo de formación para muchos jóvenes, ¿verdad? Me imagino que varía también el precio en cuanto a los cursos con, pues digamos, con las carreras técnicas, ¿no? En realidad están tasados al igual, si $10 la matrícula y $10 la mensualidad también. Entonces es una oportunidad bien accesible para muchos jóvenes y muchas personas también ya mayores de edad que, como bien decías, quisieran formarse para lograr algún emprendimiento.
entonces pueden acceder a estos cursos. Ahora, digamos los requisitos que deben de tener en cuenta para pues llevarlo ese día que se van a matricular, ya hay una fecha específica, ¿verdad? ¿Cuándo lo pueden hacer? Así es. Mira, Darling, como son cursos técnicos los que ofertamos de lunes a viernes, nosotros en línea y alianza con el ente regulador, que es el INATEC, mantenemos los requisitos de toda la educación técnica a nivel nacional, que debes de ser al menos bachiller o tener tercer año aprobado para poder cursar un técnico. Luego de eso, fotocopia de tu cédula y llenar el formulario respectivo y luego hacer la cancelación de la matrícula. Pero para los cursos cortos, son cursos que tienen una certificación más de tipo local, digamos. Entonces, en estos cursos cortos lo que se busca es que la persona pueda acceder con libertad a esos cursos y simplemente se pide llenar el formulario, la fotocopia de cédula, si tiene que ser mayor de edad preferiblemente. Algunos también, si van a cumplir la edad en este año, pues se permite. Y con estos cursos también se pide simplemente la cancelación de la matrícula. Ahora, ¿ya tienen que ir al centro? ¿Y a partir de cuándo? Si ya pues ya están listos y si el cupo pues es limitado para aquellos que quieran. Muy buena pregunta, ciertamente, sí. Quisiéramos atenderlos a todos, ¿verdad? Pero no siempre tenemos la capacidad, aunque el corazón alcanza a todo mundo, ¿verdad? Ciertamente los cupos están limitados, pero está la oportunidad de poder matricularse con tiempo. Ya a finales de este mes ya inicia el proceso de matrículas para poder entrar al año lectivo 2023. Bueno, interesante entonces para los amigos televidentes de que pues quieran ir a ser parte de esta matrícula, pues ya miraban las diferentes ofertas que nos daban a conocer, pues ya pueden ir, ya nos decía el centro, y pues ver cuál de estos cursos o las carreras técnicas pues que están ofertando. Pero también me gustaría que nos hable sobre la Expo Bosco 2022, pues en qué consiste esta expo y qué es lo que puede encontrar, digamos, el amigo televidente. Claro que sí, Darling, con mucho gusto. Nuestra más próxima actividad en el Centro Juvenil Don Bosco es lo que llamamos la Expo Bosco. En esta Expo Bosco 2022 se va a llevar a cabo el 16 de noviembre, cada día miércoles, en un horario de 9 a 4 de la tarde. ¿Y en qué consiste, Darling? Consiste en la proyección de nuestros jóvenes que estudian los cursos nuestros. Al mismo tiempo que quiere ser esa proyección para estos muchachos, es también parte de la muestra de la oferta académica del centro. Y como proyección de estos jóvenes nuestros, se trata de que ellos desarrollen planes de negocio, desarrollen también módulos en los que muestren sus habilidades, sus competencias adquiridas a lo largo de la formación de este año. Interesante esto, digamos, porque ahí van a exponer todo lo que han aprendido. Así es. En este caso, la población puede asistir, comentando un poquito más sobre pues esta actividad y para que las personas pues vayan, sean partícipes de esta expo. Sí, está abierta al público a partir de las 9 de la mañana, como bien te decía, y estamos invitando también directamente a empresarios, dueños de negocios, que de alguna manera quieran llegar como cazatalentos, ¿verdad? A ver las habilidades de estos muchachos que formamos y puedan también darse la oportunidad de conocer las capacidades que ellos han adquirido. Está abierto al público, se va a dar también algunos servicios de corte de cabello y barbería, por ejemplo. Se va a tener disponible la degustación de algunos productos que los jóvenes en planes de negocios han desarrollado. Interesante esto, pues que ahí van a presentar sus habilidades. ¿Tiene algún costo para las personas pues que vayan a asistir a esta expo? Es totalmente gratis la entrada, totalmente gratis, para que usted pueda llegar de 9 a 4 de la tarde este próximo 16 de noviembre a ver las habilidades de estos muchachos y los proyectos que han desarrollado. ¿Y qué tal ha sido usted su experiencia de años anteriores con esta expo? Sí, la Expo Bosco siempre ha sido una oportunidad, como bien te decía, para llamar la atención del público, ¿verdad?, de esta oferta académica que nosotros tenemos y sobre todo mostrar cómo estos muchachos se han desarrollado. En las experiencias de los años anteriores, pues siempre han sido satisfactorias, nos visitan muchas personas, aprovecharon también que el Centro Juvenil tiene canchas, ¿verdad?, y tiene campos, entonces mucha gente aprovecha los espacios para ir a recrearse, a distraerse y al mismo tiempo descubrir cuál es la oferta académica que tenemos. Bueno, muchísimas gracias por esa importante invitación. Nosotras sí nos vamos a una pausa comercial.
Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.